Vamos a ayudar con unas llaves a aflojar un poco. Ok, ya lo hemos aflojado. Vamos a verificar. Efectivamente, el equipo viene. Presurizado. Ahora vamos a aprender a seleccionar el equipo de aire acondicionado. Muchas veces cuando nosotros vamos a las casas comerciales, pedimos asesoría técnica al vendedor, esa persona no nos hace la selección correcta del equipo. Por ejemplo, cuando nos selecciona el equipo de muy poca capacidad, esto va a conllevar diferentes anomalías de funcionamiento. Como por ejemplo, el equipo se va a sobreesforzar en tratar de llegar a la temperatura que uno ha seteado en el panel de control. También trae como consecuencia un consumo excesivo de energía, ya que el equipo se está sobreesforzando en llegar a la temperatura, pero como es de muy poca capacidad, no lo va a lograr hacer. Ahora, si el equipo es sobredimensionado, o sea, es muy grande, va a hacer unas vibraciones excesivas. Va a traer también como consecuencia un consumo excesivo de energía. Vamos a aperturar la unidad interior, este equipo nuevo, de 18.000 BTU, frío-calor, marca Coldpoint. Ya lo hemos quitado de la caja. Estamos observando que viene con su manual técnico, las pilas o baterías para el control remoto, el cable de alimentación de comunicación de la unidad interna con la unidad externa, el cable de alimentación general para la alimentación de la red eléctrica. Y lo más importante para nosotros, tenemos que observar siempre las distancias que nos da el fabricante, tanto para la unidad exterior, que nos dice 30 centímetros de la pared, 2 metros para adelante y 50 centímetros de los costados. Por un tema de garantía, nosotros tenemos que observar siempre lo que nos dice el fabricante antes de comenzar la instalación del equipo de aire acondicionado. Un tip muy, pero muy importante: la unidad interior viene con unos tapones, así como se muestra. Internamente, el fabricante te lo envía presurizado con nitrógeno. ¿Pero para qué te lo envía presurizado? Para que el equipo tenga como una garantía que está herméticamente probado. Quiere decir que el equipo ha pasado un control de calidad, de presurización, y se ha comprobado que no tiene fugas. Y una muestra de eso es cuando nosotros retiremos estos tapones, va a salir nitrógeno presurizado, fuerte, y nos va a garantizar que el equipo está herméticamente probado. Con unas llaves nos vamos a ayudar a aflojar un poco. Ok, ya lo hemos aflojado. Vamos a verificar. Efectivamente, el equipo viene. Hemos observado que el equipo viene presurizado. La unidad exterior es la que trae el refrigerante de fábrica. La cantidad de refrigerante ya viene establecido en la unidad exterior. Por ende, nos da una indicación que tiene que venir en esta posición. Tiene que ser transportado en esta posición.
¿Por qué? Porque si viene echado o viene recostado, el aceite que hay internamente en el compresor se va a ir hacia el condensador y podemos tener una falla al momento de la instalación. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta siempre cuando adquieres un equipo de aire acondicionado es el consumo de energía. Esta es una categoría que se le da a todos los equipos que consumen energía eléctrica, en la cual nos dice que hay desde la A hasta la G. Y cuanto más se acerque a la letra A, el color verde, el equipo te va a consumir menos energía. En este caso, el equipo está en una categoría F y una categoría E. Ahora vamos a hacer el cálculo correspondiente, en la cual tenemos que tener presente estos parámetros: climas, área y carga térmica. Nosotros tenemos que tener presente que vamos a extraer calor del ambiente donde vamos a climatizar. Y la cantidad de calor que vamos a extraer siempre lo vamos a tener en BTU. Son unidades de calor que va a realizar el equipo de aire acondicionado y son las unidades que siempre vamos a encontrar cuando compremos el equipo de aire acondicionado. ¿Ok? Teniendo ya como referencia los climas, nosotros, por ejemplo, seleccionamos, según la tabla, el clima cálido, que es de 26 a 33, nosotros vamos a darle un valor de 600 BTU por metro cuadrado. Por ejemplo, si seleccionamos muy cálido, que es mayor de 34 grados centígrados, vamos a darle un valor de 650 BTU por metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, sumado, tenemos siempre que considerar la carga térmica. ¿Y qué es la carga térmica? Es la cantidad de calor que se genera en el ambiente donde vamos a climatizar. ¿Y quién genera ese calor? Las personas y los aparatos eléctricos. Hacemos el cálculo total de la capacidad tomando como valor el clima cálido, que es la temperatura que está la ciudad en verano, sobre todo, que es de 26 a 33 grados centígrados. Y como valor me da 600 BTU por metro cuadrado. Entonces, considerando una habitación, una sala, un living de 20 metros cuadrados, y vamos a considerar 600 BTU por cada metro cuadrado. Por eso multiplicamos 20 metros cuadrados por 600 BTU. Ahora vamos a sumar la carga térmica, que tiene que ver con personas, artefactos eléctricos. Hemos considerado tres personas, por cada persona son 500 BTU, entonces lo multiplicamos por 3, que nos da como valor 1500 BTU. Efectuamos la suma y nos da como resultado 14300 BTU por hora. Nosotros tenemos que elegir un aire acondicionado de mayor capacidad. ¿Qué quiere decir? Los equipos de aire acondicionado vienen de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 32.000, 36.000, hasta llegar, obviamente, a la mayor capacidad. En este caso, nos ha dado 14.300. Tendríamos que seleccionar un equipo entre 12.000 y 18.000 BTU. Pero hay que considerar siempre que la potencia tiene que ser mayor que la exigencia. Es por eso que nosotros vamos a elegir un equipo de 18.000 BTU para garantizar que el equipo trabaje en óptimas condiciones. Gracias, muchachos. Espero que el video les haya gustado. Denle like y no se olviden de suscribirse.
Hasta luego.